buenos días. Les agradecemos que nos acompañen a esta novena sesión del Seminario Permanente sobre Migración Internacional del ciclo 2010, el cual es resultado de la colaboración interinstitucional que hace el Colegio de la Frontera Norte con el Colegio de México, el Colegio de Michoacán, el Instituto de Investigaciones Antropológicas Unidad Golfo, y del Instituto de Investigaciones del Dr. José María Luis Mora y la Sociedad de Demografía. Es un seminario que hemos llevado a lo largo del año y estamos ahora en la última sesión, la novena sesión, y después de esta sesión que es dedicada a Michael Kearney, el cual todo el ciclo ha estado dedicado a Michael Kearney, pero particularmente esta sesión haremos una reflexión, presentaciones en torno a su trabajo o áreas de interés que él desarrolló. Después tendremos un breve descanso y a las 11:45 tendremos la conferencia de clausura que nos brindará Alejandro Portes aquí presente. Entonces agradecemos por lo pronto que ustedes hayan llegado a esta novena sesión. Y también agradezco a mis colegas de las instituciones que participan para que podamos realizarlo y que representan a las instituciones que ya mencioné: Patricia Zamudio, que está aquí presente, del CIESAS Golfo, Leticia Calderón del Instituto Mora, y dos de ellas a distancia, Gail Mummer del Colegio de Michoacán y Silvia Giglioli del Colegio de México. Agradecemos su presencia en esta sala, así como la de aquellos que nos siguen por videoconferencia. Tenemos en conexión al Colmex y al Colmich. Y también saludamos a los que nos siguen por internet, como la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y la Organización Sin Fronteras. Y les recordamos que pueden enviar sus preguntas al cepmig@colef.mx. Todo el ciclo ha estado dedicado, como yo les decía, a la memoria de Michael Kearney, quien fuera profesor e investigador en antropología en el Departamento de Antropología de la Universidad de California en Riverside, y cuya obra es un referente fundamental para el estudio de los procesos transnacionales asociados a la migración internacional. Esta última sesión del CEPMIC está dedicada a reflexionar precisamente sobre el legado de Michael Kearney en torno a los derechos humanos de los migrantes y el transnacionalismo. Por ello, planeamos junto con la doctora Dolores París hacer coincidir el coloquio de derechos humanos de los migrantes que se está realizando y que inició el día de ayer con esta sesión del Seminario Permanente de Estudios de Migración Internacional. En el marco de las discusiones que ustedes recordarán, tuvimos el día de ayer sobre el papel de los académicos en el campo de la defensa de los derechos humanos de los migrantes, tomo prestadas unas palabras de Jan Rus, aquí presente en la sala, en la que dice: Michael nos demostró con su propia vida que nuestro activismo y nuestra vida académica son papeles que desempeñamos como seres humanos en solidaridad unos con otros y que no se contraponen con nuestro papel de intelectuales tratando de entender las fuerzas que mueven al mundo. En esta sesión de homenaje nos acompañan dos académicos destacados y que fueron colaboradores cercanos intelectualmente y afectivamente a Michael Kearney: Carol Náguiga, muchas gracias por estar con nosotros; Federico Becerer, muchas gracias. Y para el desarrollo de la sesión contamos con el apoyo de uno de nuestros colegas del Departamento de Estudios Culturales, Guillermo Alonso, quien fungirá como moderador. Le dejo la palabra a Guillermo. Sí, buenos días y muchas gracias. Pues sin más, en aras de aprovechar el tiempo, le vamos a dar la palabra a la profesora Carol Náguiga, cuya conferencia se titula Trabajadores Migrantes, Derechos Humanos y Cosmopolitismo. Ella es profesora emérita del Departamento de Antropología de la Universidad de Nuevo México. Su trabajo se enfoca en la teoría crítica, clase, etnicidad y género, transnacionalismo y el Estado y los derechos humanos. Su investigación se ha concentrado en los migrantes mixtecos en México y Estados Unidos, derechos humanos y Europa Central, especialmente Polonia. Carol Náguiga tiene una larga historia como activista en organizaciones de derechos humanos. Es actualmente presidenta de la Junta de Directores de Amnistía Internacional de Estados Unidos. Ha recibido numerosos reconocimientos y premios como estudiosa y activista de los derechos humanos y ha escrito varios libros y artículos. Entre ellos yo recuerdo uno sobre la militarización de la Border Patrol, que es una referencia importante de los que estudiamos la frontera, ¿no? Sin más, yo le daría la palabra a Carol. Tiene 40 minutos.
40 minutes. Gracias. Michael Carney and I, were partners for 35 years. We were married to each other, but we were also intellectual partners. And every word. Cualquier palabra que yo haya escrito o pensado estuvo influenciada de alguna manera por Michael Carney. Y por lo mismo, todo lo que él ha hecho es producto de amplias conversaciones que él y yo hemos tenido. Y esto quiere decir que hay un gran hueco en mi vida ahora que ya no está Michael, porque yo estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes para compartir algunas de mis ideas, pero también para instruirles a ustedes de que mis ideas son producto de esta sociedad de tantos años. Yo he estado pensando mucho acerca del cosmopolitanismo, especialmente en relación con los migrantes mixtecos que he conocido durante tantos años en ambos lados de la frontera de Estados Unidos. El cosmopolitanismo o cosmopolitismo es un término con muchas connotaciones y denotaciones, puesto que el cosmopolitanismo pudiera ser un turista que prueba la comida del sur de México, o puede ser un cosmopolita niño who treks about the world with nothing but a backpack and a few dollars or a few pesos in his or her pocket. Cosmopolitans might also be the expatriates who live part of every year in Cancun or Merida or Puerto Angel or even here along the Ensenada coast. They often pride themselves on their multicultural attitudes. Anthropologists, whose work has long appeared in the journal called Public Culture, use cosmopolitanism to celebrate the blurring or the evaporation of boundaries between cultures, which they say can no longer be thought of as separate and distinct. Y este punto de vista anticipa un punto de identidades híbridas, mezcladas, conjuntas, que Néstor García Contini, entre otros, lo mencionó. Y ciertamente es muy difícil saber qué es mexicano, qué es norteamericano y qué es tal vez centroamericano en las prácticas culturales y los flujos en el turismo de sitios mexicanos, tales como las localidades en frente a las playas llamadas paraíso por el Buró de Turismo de México. Y me refiero a uno de estos paraísos que se ven aquí en la pantalla y las cuales se ven como lugares de belleza natural, geográficamente protegidas y congeladas en un tiempo preindustrial. Estos paraísos se nos han dicho que tienen un lugar, un ritmo de vida muy leve, donde las criaturas están en la playa jugando mientras que los papás están tomando bebidas en el patio, pero no dicen quién son los que atienden las camas o quienes atienden las mesas en los hoteles y con bajos salarios. Y todas estas personas son las que hacen posible que los mexicanos, europeos o norteamericanos de clase media, los expatriados exclusivamente, que son ya mayores y que viven en una pensión de retiro, puedan disfrutarlo. Y eso les permite esa vida cosmopolita de heterogeneidad relativamente a bajos ingresos. Y conforme un reciente obra de Jorge Bustamante, muchas de las sirvientas que están en los lugares de turismo son centroamericanas sin papeles y que muchas veces son abusadas e incluso sexualmente violadas. Y México sigue fluyendo de cómo hacer que su personalidad cambie de un país cada vez más infestado de drogas y de crimen a un vecino que dé la bienvenida progresivamente a finos hoteles, a finas comidas, a los turistas de Estados Unidos y otras cuestiones de cosmopolitanismo internacional. Y lo que le está vendiendo la Junta Mexicana de Turismo a los norteamericanos y a los expatriados es básicamente lo que los antropólogos norteamericanos, como Renato Resaldo, llaman la nostalgia imperialista. Y en este escenario de nostalgia imperialista, la gente piensa que se convierte en un activo de con cierto cachet político, puesto que esta asunción simplificada de que la gente vive muy a gusto en otros países, comiendo muy bien y con música muy bonito y con cosas hechas a mano muy simpáticas para venderle a los turistas que les interesen, pero que también tienen buenos valores de familia. Siempre se me olvidan las filminas, pero vaya. Y que tienen buenos valores de familia, como decía. Y por ejemplo, la gente dirá,
Ustedes pueden dejar aquí sus puertas sin cerrar en este paraíso mitológico. Aquí no hay pandillas. Los niños locales son respetuosos, los hombres son hombres y las mujeres mujeres y la gente tan feliz. Pero un viajero estudiante cosmopolita también se meten en esta celebración del paraíso mexicano, identificando progresivamente con movimientos sociales internacionales como los zapatistas, que los entienden como ejemplos también de los que implícitamente e inconscientemente consideran que sean ahora una época dorada antigua de la política de Estados Unidos y Europa, durante esa época antigua en la que cualquiera se podía convertir en un líder y cualquiera podía ir para la presidencia de un país y todas las políticas eran locales, o al menos eran aparentemente locales. Y eso es lo que nosotros llamamos la visión del Tea Party en los Estados Unidos, que es crear una nostalgia mundialista de un pasado que jamás fue. El filósofo de Kenia, Kwame Anthony Appiah, espero que lo diga correctamente, Appiah, señala, y aquí voy a parafrasear, que realmente es muy diferente de lo pasado de los últimos cientos de años, que los humanos no han podido llegar a un punto donde, cuando menos en teoría sea posible, que hagan contacto con otro humano de los 6 mil millones que hay en el planeta Tierra y que envíen a cualquiera de ellos a una cosa útil, ya sea una imagen del paraíso tropical, una medicina o una buena idea a través del mundo acerca de organización política. Claro que hay malas ideas que también se pueden enviar a través del internet, y en los cosmopolitas pueden llegar en aviones con buenas vestimentas, pero también pueden llegar en la cajuela de un automóvil y buscando más trabajo y más una nueva vida. Y como sabemos, las posibilidades se multiplican inmesurablemente cuando hablamos de políticas cosmopolitas que se llevan a cabo por gobiernos, sean de México o de Estados Unidos, a nombre de esta gente o de aquella. Y así es de que continúa. Nosotros podemos arruinar buenos granjeros echando cosechas subsidiadas o por tarifas punitivas, o entregar armamentos que pueden matar a miles y miles, y de hecho lo hacemos. Por otro lado, continúa que juntos también podemos elevar los niveles de vida al permitir nuevas políticas de ayuda, preveniendo las enfermedades, tomar medidas contra cambio global y fomentar la resistencia a la tiranía y el pensamiento en mejorar la sensibilidad humana. Y aunque esto suena un tanto ingenuo para muchos de los que hacen trampa, así como podemos ver las creaciones de creación de nuevos niveles de derechos humanos como en Myanmar hace un par de semanas, como se vio, pero esto lo rinde en los lugares poco comunes que las personas pueden tener nuevos diseños diferenciados. Las leyes cosmopolitas que respetan y honran diferencias son muy difíciles de lograr, y muchos académicos de derechos humanos indican que, aparte del capitalismo neoliberal y del turismo global y el buscar el pasado mitológico que al menos no fue, el cosmopolitanismo también es acerca de orden y normas amplias, y en ese sentido el cosmopolitanismo es un orden mundial organizado sobre ideales que están evolucionando y organizados, pero que no se imponen desde el norte, sino que se deben de desarrollar comunitariamente a través de todo el mundo. Hoy en día ya hay muchas normas cosmopolitas acerca de tales cosas como, por ejemplo, seguridad de aerolíneas, normas de telefonía, de normas de tiempos horarios, normas de intercambios financieros bancarios, pero las normas cosmopolitas también implican principios que definen la propia naturaleza de los derechos humanos y que condenan los crímenes en contra de la humanidad. Además, las leyes que gobiernan el viaje, la migración, el refugio, los asilos, las condiciones de trabajo para personas mayores operan o debieran de operar en un nivel cosmopolita. Y les voy a llevar su atención a una de esas leyes cosmopolitas de la Declaración de las Naciones Unidas de 1986 para el derecho al desarrollo, y que especifica que los derechos, que los seres humanos, no más los estados nacionales, son los centros del desarrollo y deben de ser los mayores beneficiarios, los humanos, no los estados necesariamente.
deben de ser los beneficiados activos del desarrollo. Y esta declaración también refuerza la idea de que el desarrollo sustentable solo puede ocurrir cuando hay respeto y protección a los individuos, a los derechos humanos de ellos. Yo tengo mucho el sentido de que la ley internacional está evolucionando a un nivel cosmopolita que básicamente ignora las fronteras nacionalistas. Sin embargo, hago la precaución que estamos muy, pero muy, muy lejos de que este punto se pueda convertir en la norma. Y en cuanto a migración, una reciente resolución de las Naciones Unidas sobre el tema lleva al punto de que la migración trae muchas prestaciones, muchos beneficios a los países que lo reciben, así como a los migrantes y sus familias y las comunidades de origen. Yo no digo que las comunidades deban de seguirse enviando, ¿verdad? Sino hago el comentario. Y hay un convenio, una convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus miembros de familia, que se llama la ICMW. Esta convención inicia con el principio de que todos los migrantes, independientemente de su estado legal, tienen derecho a ciertos derechos fundamentales. En otras palabras, el ICMW no crea nuevos derechos, sino que explícitamente extiende los derechos a los migrantes que se estipulan en otras convenciones debidamente aceptadas en tratados de las Naciones, en tratados de las Naciones Unidas. Así que garantiza derecho de debido derecho a la privacidad, dice que los migrantes tienen los mismos derechos que los ciudadanos en prácticamente todos los respectos, garantiza los derechos de los migrantes a transferir sus ingresos a otros países, garantiza los derechos de información acerca de sus derechos humanos, de que reciban información. Y mientras que otros tratados de las Naciones Unidas y convenciones que llevan los derechos para las criaturas, las mujeres, a las víctimas del tráfico internacional de humanos, el ICMW no ha tenido la misma recepción que esos otros tratados, que entró a fuerza en el año 2003, que entró en vigor en 2003, ha sido ratificado solamente por 43 países de los más de 200 que hay, y no incluye a México, curiosamente. E incluye otros estados que envían migrantes, incluye muy pocos países que los reciben, los migrantes. Los Estados Unidos, por ejemplo, no lo ha ratificado esta convención. Y sin embargo, los Estados Unidos y muchos otros estados han ratificado el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que es uno de los tratados de derechos humanos más fundamentales. Y estos derechos humanos en tratados hacen pocas distinciones entre ciudadanos y no ciudadanos. Por lo tanto, para los académicos escolares, el ICMW aplica tanto para migrantes regulares como irregulares, sea documentados y no indocumentados, sea legales y no ilegales, en cualquier país al que arriban o viven. Así es de que con estas ideas generalizadas legales acerca de los migrantes, vamos ahora a hablar acerca de los Estados Unidos, el principal país receptor de migrantes en el mundo, y claro, es el lugar donde hay más pleito. No hay duda de que hay algunas consecuencias negativas de la migración ilegal para las naciones receptores en cuestiones de estratificación social y segmentación de mercados de trabajo. Y estos efectos muchas veces se empeoran cuando hay grandes cantidades de trabajadores y inmigrantes indocumentados e ilegales que pueden super reprimir o disminuir las tasas de ingresos, aunque muchos que han dejado de estudiar a partir de la secundaria o la preparatoria ya de por sí ocupan los puestos más bajos en los escalafones de trabajo. Los migrantes también en ocasiones pueden ser competencia injusta para los ciudadanos trabajadores y obviamente causa resentimiento y situaciones sociales peligrosas. Y muchos indocumentados también acaban en la economía subterránea y, claro, en las situaciones de crimen ilegítimo. Y no hay que disminuirlas, esto sí sucede. Pero los estudios tras estudios, sin embargo, sí sugieren que la migración laboral, por lo general, ha sido muy importante para el desarrollo en los Estados Unidos. Mientras que los migrantes fueron menos del 11% de la población en el 2005, constituyeron más del 14% de la fuerza de trabajo y más del 20%
de los trabajadores más bajan, con más bajos ingresos. Y aunque el influjo anual de trabajadores indocumentados de Estados Unidos fue casi 2/3 partes más bajo entre 2007 y 2009, que había sido antes de 2005, por razones económicas obviamente, no hay razón por la cual se tenga que pensar que los migrantes se les paga menos ahora de lo que se les pagaba en el 2005. Los migrantes por lo general han generado gran crecimiento en la población y en la fuerza de trabajo de los Estados Unidos desde aproximadamente 1990 y por lo tanto han proporcionado un fuerte motor para la economía de Estados Unidos. No es la culpa de los trabajadores migrantes que la economía de Estados Unidos se fue a pique en 2008. ¿Saben lo que quiere decir tanked? Tanked en inglés es irse de pique. Y alrededor del 60% de los migrantes irregulares o ilegales, indocumentados, como les quieran llamar, son de México y están empleados en tales industrias como matadero de animales, manufactura, jardinería, construcción, trabajadores de restaurantes y otros empleados de servicio que trabajan aún en agricultura en inmensos números. Y las industrias que confían en migrantes no documentados son notorias por las frecuentes violaciones a las leyes de pago y de prestaciones en Estados Unidos. En el año 2001, una encuesta del Departamento de Trabajo de Estados Unidos encontró que el 100% de los encuestados que tenían trabajadores indocumentados no cumplían con la ley de sueldos y horarios federales básicos. Casi la mitad de los trabajadores de la industria de manufactura de prendas en la ciudad de Nueva York estaban fuera de cumplimiento con las reglas laborales, y los de agricultura por lo general siempre ha sido un escándalo absoluto en Estados Unidos. En cuanto a salubridad, higiene y seguridad, por lo general trabajan en trabajos sumamente peligrosos, con muy mínimos o casi no existentes niveles de seguridad. Un estudio de 2004 encontró que la mayoría de los migrantes son lastimados cada día en el trabajo y que un migrante mexicano se muere en los Estados Unidos cada día mientras están trabajando. Todos los días hay algún muerto por algún accidente. Y déjenme, espérenme mis filminas. Ahora, en resumen, los migrantes irregulares trabajan más recio y bajo condiciones más rígidas y con mucho menores sueldos y menores prestaciones que los estadounidenses o los trabajadores norteamericanos nativos nacidos lo quieren hacer o pueden hacerlo. Y el ingreso normal de que una persona nacida en Estados Unidos en 2005, no nacido sino que trabajaba en 2005, su ingreso promedio de ingresos de salario era $24,000. Un migrante indocumentado, alguien un migrante legal, como $20,000. Pero un migrante ilegal ganaba solo $12,000 al año, la mitad, al menos de la mitad de lo que los norteamericanos nacidos. De nuevo, yo no tengo más cifras más recientes, pero sin embargo hay motivos para creer que la proporción entre los nativos de Estados Unidos y los no nativos indocumentados se ha mantenido dado la recesión económica y quizás haya empeorado para las personas indocumentadas como lo era en 2005. Y la porción más grande de población migrante, que es la que trabaja, no es cierto que estén metidos en el sistema de welfare, de bienestar público. Son alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, como 2/3 partes de ellos son trabajadores. La mayoría de los demás son por lo general niños o mujeres que cuidan de niños. Y en cuanto a educar a los niños de los trabajadores irregulares o darles bienestar de salud o pensiones, las criaturas de los indocumentados por lo general ya son las criaturas peor educadas en Estados Unidos. El 47% de las criaturas de los inmigrantes se salen antes de siquiera la secundaria, y la mayoría de ellos entran a la fuerza de trabajo, a la fuerza laboral entre los 14 y los 16 por su poder y su bajeza de ingresos de solicitudes de ingresos y por la obligación de tener que ayudar a su familia.
Algunos cuantos sí terminan la preparatoria y muy pocos terminan la universidad, solo como el 5%, a pesar de las pesadumbres que ellos y sus familias se enfrentan. Yo siempre he encontrado extraordinariamente difícil encontrar esos norteamericanos, ver esos norteamericanos que piensan que los hijos de los universitarios, de los migrantes, son un dren en los recursos en vez de una ventaja para los Estados Unidos. Muchos norteamericanos creen que los migrantes son un dren también a los recursos médicos. Claro que sí los requieren, y hay comunidades que no tienen las debidas instalaciones para atender a tanto migrante. Sin embargo, por lo general, como son jóvenes y están en sus mejores años para reproducirse biológicamente, tener hijos, y como no tienen servicios médicos, muchas criaturas por lo general nacen en las salas de emergencia de los hospitales. Sin embargo, son parte del público y sus criaturas sí se convierten en ciudadanos de Estados Unidos. Y también debido a que los migrantes deben de ser jóvenes y saludables para hacer el trabajo, por lo general no sufren tantas enfermedades crónicas de largo plazo como los ciudadanos nativos de Estados Unidos, y por lo tanto requieren al inicio muchos menos servicios médicos que la mayoría de los norteamericanos oriundos. Sin embargo, como la mayoría de la gente sin seguros en Estados Unidos, sí utilizan muchos servicios e instalaciones de emergencia bastante más seguido. Y esta es una función de la pobreza, no tanto del estado ilegal ni del país de origen. Finalmente, menos del 1% de todos los migrantes irregulares estadísticamente son en un número insignificante los que cobran seguro social o pensiones de vejez. Por lo general, gran mayoría de migrantes ilegales contribuyen millones de dólares cada año al sistema de seguro social, del cual probablemente nunca van a recibir ninguna prestación. Por otro lado, hay muestras, pruebas muy sugestivas de que los migrantes rejuvenecen las áreas industriales en declinación en Estados Unidos, porque ellos previenen la inflación, ayudan las faltas de mano de obra y promueven incentivos para la acumulación de capitales y por lo tanto ayudan a crear nuevos trabajos. Por ejemplo, hay mucha evidencia buena de tanto con los migrantes documentados como no documentados al área de Los Ángeles han tenido sus efectos de ventaja en los últimos 20 años. Y en algunas muestras salen mixtas, donde las pruebas muestran que los migrantes traen ventajas financieras a la economía de Estados Unidos, y también hay otra evidencia significativa de que estas prestaciones son mayores que las desventajas. Entonces, esto lo digo solo parcialmente en broma. Entonces, los oficiales de gobierno tal vez debieran de proteger a los migrantes porque ayudan al desarrollo de Estados Unidos, además de defenderlos por motivos de derechos humanos. Sin embargo, cuando se ven enfrentados con una razón de lo que contribuyen los migrantes a la economía y las evidencias de los abusos contra derechos humanos que se les cometen, los políticos de Estados Unidos y algunos ciudadanos se regresan a conversaciones cerradas de que no podemos recompensar a la gente que viola la ley entrando ilegalmente a Estados Unidos, o el tratarlos mejor quiere decir que más esos se van a venir como si acaso no son seres humanos, sino como si son carne de cañón, cosas que se cruzan la frontera. Y aunque estos son comentarios altamente problemáticos, muchos norteamericanos quieren castigar a los que lavan sus casas, recogen sus cosechas, etcétera, porque dicen que esos trabajos los utilizan los americanos, sí, entre comillas, porque quieren que los migrantes reciban eso en sus pensiones y ellos reciban los seguros de salubridad y protección para sus propias criaturas y para mejorar sus propias vidas. Y como hemos visto en Arizona, los migrantes son cualquiera que parezca migrante, o sea, cualquiera que aparentemente parezca migrante, en pocas palabras, que parezca latinoamericano y que no puedan en ese momento mostrar demostración de su estatus legal, y les pueden quitar prestaciones y hasta sus criaturas sacarlos de escuela y evitarles de que renten o compren cosas. Y obviamente muchas veces van a ser deportados, pero con un registro criminal, y entre otras cosas, esto quiere decir que no pueden exitosamente solicitar estatus legal en Estados Unidos. Y claro, si los de Arizona y gente de que piensan igual en Estados Unidos reciban exactamente lo que quieren, yo creo que a la larga va a crear más problemas económicos en los Estados Unidos.
porque el nivel de desempleo en 2006 en Estados Unidos era el 4.2%, extraordinariamente bajo, para el segundo más bajo en los Estados Unidos desde 1970. Entre 2006 y 2009 fluctuó la tasa y desde entonces se ha quedado en como el 9.7, casi 10% en donde ha estado los últimos 6 meses, aunque acabo de oír en Business News un programa que subió un poco. Y entre 2009 y el tiempo actual, los trabajadores nacidos en el extranjero, escuchen, en los últimos 3 años, los trabajadores nacidos del extranjero ganaron 656 mil trabajos en Estados Unidos, mientras que los trabajadores nativos, o sea, los norteamericanos estadounidenses, perdieron 1.2 millones de trabajos. Como resultado, la tasa de desempleo bajó entre los ilegales, pero aumentó entre los nativos de Estados Unidos. Por lo tanto, no es muy claro por un rato quién realmente tendría esas camas o lavaría esos platos en el paraíso. ¿Quién limpiaría y deshojaría las frutas o quién arrancaría las plumas a las gallinas? Pues obviamente los migrantes están regresando a los Estados Unidos, aunque no los mismos números tan grandes que vimos hace 3 o 4 años. También hemos visto que los migrantes utilizan una proporción muy baja de bienestares sociales y de prestaciones y traen unas ventajas a la economía de Estados Unidos. Con 11 millones de migrantes indocumentados, que representa como el 10% de 2005 de incremento, tienen mucho de poder de compra, de adquisición. No tienen absolutamente casi poder político, pero sin embargo quisiera hacer 2 observaciones acerca de lo que he dicho hasta aquí. La primera de ellas es de que la economía de Estados Unidos parece ser que se puede empezar a recuperar de lo que cayó en 2008. La bolsa de valores ha subido, el desempleo se mantiene más o menos parejo, aunque a tasa muy elevada. Sin embargo, últimas figuras del censo indican que debido a los cambios económicos asociados con la globalización, ya ahora hay más gente súper rica en Estados Unidos que antes. Y el país, su coeficiente Gini, que representa la desigualdad, está elevándose cada vez más en Estados Unidos. Ahora está en el casi 0.047, arriba del 0.037 en 1970, cuando la migración a gran escala de México se inició. Si cero representa absoluta igualdad y uno representa absoluta desigualdad. Entonces, las clases medias en Estados Unidos, la gente que antes eran los que eran capaces de cuidar a su propia familia con sus sueldos, ahora están viendo el subempleo y desempleo y que les están quitando por hipoteca sus casas. Hay declinación en gente con planes de pensiones o de cuidado de bienestar, de salud en sus vidas, y también hay mayor cantidad de gente pobre en Estados Unidos. Por lo tanto, mi segunda observación, la mayoría de los 9 millones de criaturas nacidos en Estados Unidos que no tienen seguro médico vienen de lo que antes llamábamos la clase media en Estados Unidos, o tal vez la clase trabajadora. Y eso quiere decir que cuando menos tienen un padre que está empleado tiempo completo, pero aún así no pueden pagar las cuotas de seguro médico. Y esta es la gente que está compitiendo con los migrantes para servicios de médico de emergencia y otros servicios médicos baratos. Y mi tercera observación, por otro lado, la voy a agregar. Muchos otros norteamericanos viejos que pensaban que iban a tener paquetes de pensión, se les ha dicho que sus pensiones se las cancelaron y no van a recibir nada. Por lo tanto, hay menos y menos trabajos que han ayudado a los seguros médicos asociados con bienestar, y mucha gente, por lo tanto, quieren continuar con sus trabajos y sin embargo lo tienen que hacer a sueldos más bajos. Esto incluye policías, profesores universitarios, bomberos, enfermeras, que durante mucho tiempo fueron el núcleo de la clase media de Estados Unidos. Y una observación final: desde septiembre de 2001 los norteamericanos han estado acobardados de otro ataque terrorista, estimulado por los ataques en Mumbai, Londres, Madrid y más recientemente los bombarderos de calzón con explosivos en sus calzones. Y esto quiere decir que cada vez hay una sensación mayor de inseguridad en Estados Unidos debido al involucramiento de Estados Unidos primero en Irak y ahora en Afganistán. Así es de que sí hay una tendencia palpable en Estados Unidos
que se siente cada vez más a través de todos estos años, donde yo concluyo que los trabajadores migrantes incorporan o representan el terror que empiezan a sentir, el miedo que empiezan a tener los norteamericanos por el terrorismo, por el crimen, por sus trabajos, pero más aún de que su propio estilo de vida está en peligro, que todos los aspectos de clase media, de sociedad norteamericana, en la que ellos creían que el estilo de vida de los americanos Sikh estaba basada, está amenazada. Esta es la plataforma del partido político Tea Party, que están fomentando ese miedo, esa cobardía. Desde el 2001, desde septiembre de 2001, el nivel de xenofobia en Estados Unidos se está elevando. Vean las leyes de Arizona. Pero el xenofobismo no solamente se refiere a los hispanoparlantes de México, de Centroamérica, sino incluso de otras personas de piel café que hable el inglés con una acentuación. Los residentes de la zona fronteriza dicen que la Constitución de Estados Unidos ha sido implícitamente suspendida. Según los agentes de la patrulla fronteriza, empiezan a buscar en las casas de la gente y según empiezan a ver verbalmente y físicamente abusan gente de piel café, de piel morena. Algunos que son ciudadanos han creado una sensación de ansiedad y falta de confiabilidad. De nuevo, regresando al trabajo de Jorge Bustamante en 2009, sus planes de trabajo y su evidencia empírica de cómo siente cada persona a quien entrevista en la calle. Y por lo tanto, el Congreso norteamericano en estos años no ha pasado ninguna ley de inmigración y por lo tanto no va a haber amnistía en el futuro para los que ya están aquí en Estados Unidos. Y tampoco habrá programa para braceros que se pueda ver en los años venideros, ni tampoco salvaguardas para proteger a los trabajadores de abuso. Por lo tanto, va a seguir todo como ha estado, la gente vendrá, la gente se irá, algunos serán atrapados, otros serán devueltos, si hay demasiados en la frontera, pero algunos atravesarán si hay trabajos para ellos en los Estados Unidos que estén disponibles para ellos. Así es de que el gobierno puede ser que no tenga la voluntad para realmente regular las idas y venidas de los migrantes, tal vez porque implícitamente comprenden la relación entre un sector pobremente reglamentado y los abusos a derechos humanos. Y ahora me voy a brincar, dado que ya se me está acabando mi tiempo. Y me voy a lo que sigue y voy a hablar de algunas de estas cosas, otras cosas. ¿Cómo puede? ¿Cómo podemos nosotros como individuos y como académicos e intelectuales ayudar? ¿Qué podemos hacer nosotros aparte de estar sentados en seminarios como estos y hablando acerca de los problemas? ¿Qué podemos hacer activamente cuando nos confrontan estas en Oaxaca, donde Michael Kearney y yo estuvimos trabajando por varias décadas? Se habla de promover el desarrollo y las propias comunidades de la gente para que no tengan que abandonarlas para empezar y para que no tengan que acabar en los mercados de trabajo secundarios y terciarios. ¿Qué podemos hacer para los individuos para asegurar que los líderes comunitarios se protejan mejor según ellos van a través de las actividades y organizar las comunidades, hacer la vida mejor en villas o ranchos en México y Centroamérica? Nuestra misión académica es algo diferente. ¿Cómo podemos nosotros como norteamericanos e intelectuales mexicanos podemos ayudar a proteger a los migrantes mexicanos de los abusos de sus derechos humanos? ¿Cómo podemos fomentar las políticas nacionales en nuestros propios países y fomentar a nuestros propios ciudadanos que sean más cosmopolitas para examinar las verdaderas raíces de los problemas que los migrantes enfrentan? Las siguientes filminas están tomadas de un documento llamado 10 formas de proteger a los trabajadores migrantes y que aparece en el sitio rey de PICUN, que es la plataforma para cooperación internacional sobre trabajadores indocumentados. Y la primera de estas es para involucrar el apoyo público a través de eventos y campañas de consumo. Los trabajadores indocumentados muchas veces se les ve como simplemente que están sacando ventaja del bienestar, haciendo que los locales o los nacionales tengan situaciones de desventaja y obteniendo
apoyo, es muy importante para proteger sus derechos. Por lo tanto, nosotros podemos recolectar datos, podemos implementar políticas en los campos de migración, empleo, bienestar social y, claro, políticas fronterizas, porque muchas veces se desarrollan sin datos cualitativos y cuantitativos concretos. Es algo que nos debemos de entrenar, cómo poder poner mejores datos informativos, matemáticos, que realmente sean válidos. Podemos informar a los trabajadores indocumentados acerca de sus derechos. La gente que no tiene papeles muchas veces no sabe que siquiera tienen derechos, por lo tanto, no retan a los patrones que los explotan, que no les pagan o que los violan. El informar a los trabajadores sobre sus derechos es un primer paso para acabar el sufrimiento, muchas veces silencioso, de cientos de miles e incluso de millones de seres humanos. Podemos crear la capacidad a través de los migrantes. En otros campos, para efectos de que podamos prevenir que se les explote y abuse, los trabajadores pues deben de ser capaces de efectivamente ejercitar sus derechos. El promover, el darles poder a los líderes para que implementen esas capacidades para contrarrestar la dependencia y de esa manera que se puedan incluir en las políticas que afectan sus vidas. Sindicalización. Sindicalizar a las personas que no tienen documentos. El imponer los derechos de una persona que trabaja sola y que no tiene un apoyo comunitario, el darles una sindicalización puede ser muy importante. Esto es muy difícil en Estados Unidos, porque el movimiento sindicalizado desde hace mucho tiempo lo ha estado atacando. Tal vez sea quizá más fácil en México y ha tenido cierto éxito en algunos países europeos. Y así es de que yo se los dejo a ustedes para que ustedes calculen y lleguen a implementar eso en su propia situación. Sexto, el trabajar con patrones para evitar la explotación y abogar por leyes que los haga que rindan cuentas a prácticas justas de trabajo. Una forma de evitar las violaciones a los trabajadores migrantes en los centros de trabajo es acercarse a los patrones. Hay varios ejemplos exitosos de organizaciones que invitan y a veces presionan a los patrones para que respeten los salarios mínimos y los niveles mínimos en el empleo. Hay cierto nivel de presión que se pone sobre los trabajadores y que los apoya. Y también necesitamos medidas legales que tienen que ver con los empleos y que los obligan a que rindan cuentas cuando abusan a los obreros. Número 7. Disculpen, voy atrasado. 7. Reten la explotación y el abuso a través de mediación y acciones colectivas. Pudiéramos ayudar a los trabajadores y reforzar sus derechos, tal vez cuando entran en acciones en común con ellos, en vez de poner quejas a través de un ente de gobierno. Muchas veces la mediación, el arbitraje ha sido una forma buena de sostener los derechos de los trabajadores, sobre todo los ilegales. Número 8. Podemos imponer derechos legales de los indocumentados en el sistema legal, y cuando no haya otros medios para protegerlos o no tengan éxito, los migrantes sí pueden meter demandas legales a través de canales legales. Es muy difícil, consume mucho tiempo, pero sí ha habido en Estados Unidos y en Europa sobre todo muchas jurisprudencias que los protegen. Número 9. Podemos proteger con agencias gubernamentales para promover los derechos de los indocumentados, puesto que los trabajadores ilegales obviamente no quieren acercarse a las agencias gubernamentales y según ha pasado el tiempo les da cada vez más miedo también. Sin embargo, aparte de Arizona, muchas agencias de gobierno no deben de preguntar acerca del estado legal de los trabajadores cuando están llevando a cabo alguna acción o demanda. No deben de hacer eso, es ilegal preguntarles su estatus legal. Así es de que, en mi punto de vista, por su Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Estados Unidos, la ley de Arizona la van a revocar tarde que temprano, es mi punto de vista.
Número 10, y pues, finalmente tenemos que abogar por el estado legal de los trabajadores ilegales indocumentados. Es la forma última de evitar que se les abuse, es regularizar a los trabajadores ilegales. Eso les da más visibilidad a estos grupos y por lo tanto incrementar su protección. El regularizar a los trabajadores indocumentados combate la economía informal, detiene la el deterioro de las condiciones de trabajo en Estados Unidos y que a final de cuentas perjudican a todos los trabajadores independientemente de su estado legal. Así de que estas son algunas de las cosas que algunos de nosotros, los que sí somos ciudadanos, podemos ayudar para los migrantes y las comunidades de migrantes. Quizá algunos de ustedes que son mexicanos pueden tomar algunas medidas en su frontera sureña para asegurarse que también los centroamericanos sean respetados en México con esas mínimas protecciones cosmopolitas como para los suyos en Estados Unidos. Gracias y discúlpenme si me tardé más de tiempo. Gracias, Carol. Muchas gracias. Thank you. And the next questions, we will receive them at the end of the session, and now we're going to give them to Professor Besseler. El doctor Federico Besseler presentará el trabajo Transnacionalismo Práctico, presentación en memoria de Michael Kearney. Es doctor por la Universidad de Stanford, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Sus principales líneas de investigación son estudios culturales, estudios antropológicos del género en las ciencias, antropología de las cadenas globales de mercancía, antropología de los enclaves transnacionales, las comunidades transnacionales y las diásporas, así como el estudio de métodos y técnicas de investigación transnacional. Ha realizado trabajos de campo sobre la cultura obrera en enclaves mineros, sobre economía, cultura y poder en una comunidad transnacional mixteca y sobre sistemas de gobernanza en comunidades mixtecas transnacionales. Ya ha estado aquí en el colegio otras veces, en este mismo seminario, por cierto, o en uno que organizó Laura Velasco en Culturales, donde fue la última vez que tuvimos oportunidad de estar con Michael Kearney, creo, aquí, ¿no? Y recuerdo también algún que otro capítulo que escribieron juntos él y Michael Kearney. Entonces, te damos la palabra y tienes 40 minutos. Al finalizar, abriremos un turno de preguntas tanto para Carol como para Federico. Bueno, muchas gracias por la invitación otra vez a Tijuana. Me da mucho gusto estar aquí y me da mucho gusto compartir esta mesa con colegas a quienes aprecio mucho y cuyo trabajo ha sido tan importante para muchos de nosotros en la docencia y nuestra actividad política también. Cuando me invitaron a este evento fue un momento difícil para mí porque pensé, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hablar de Michael Kearney, mi profesor? ¿Voy a hablar de Michael Kearney, mi amigo? ¿Voy a hablar de Michael Kearney, el teórico conocido? Y pensé que probablemente una de las facetas que yo mejor conocí de Michael fue el trabajo de campo, que es probablemente algo de lo que él escribió poco. Digamos, no sistematizó esta actividad que él hizo tanto y la hizo tan bien. Y entonces pensé que ese era el punto en donde me quería enfocar, pero además porque tiene un sentido, me parece importante, que es que el trabajo que Michael hizo en función de derechos humanos fue muy significativo y en muchos casos fue muy exitoso. Por ejemplo, como intermediario en el sentido de experto cultural, hay casos significativos como el de Santiago Ventura, donde su participación fue clave al entrevistar a especialistas médicos de las comunidades de origen para entender cuál había sido el proceso por el cual se había dado un caso de un asesinato que un mixteco no había perpetrado. El caso es que sin embargo, creo que lo importante de la postura de Michael era que no se necesitaban tanto antropólogos que hablaran sobre las otras culturas, sino se necesitaba que las otras culturas hicieran antropología, practicaran la antropología, que la manera de empoderamiento, y no un empoderamiento dócil para
repetir lo que otros quieren que uno haga, sino un empoderamiento opositor para poder contender con las condiciones de inequidad en el mundo. Implicaba justamente el que este fuera dado, se hiciera en esos contextos de equidad, que implica que la disciplina no debe ser aplicada sobre otros, y por eso cuestionaba la idea de una antropología aplicada y proponía la idea de que otros practicaran la antropología, y proponía una antropología práctica por ello. Y de ahí, más aún todavía, dada la complejidad de los de las dificultades que enfrentan sujetos como los que tanto tiempo, con los que tanto tiempo compartió él, como los indígenas mixtecos, lo que se requería era además una nueva antropología, no una antropología que exotizara a la otredad, ¿verdad?, sino una antropología que fuera capaz de dar un paso más allá de adelante de las ideas nacioncéntricas, colonialistas, misógenas, etcétera. Entonces, fue en ese contexto que pensé, sí, eso, exactamente eso es lo que se ve muy bien en el trabajo de campo que él hacía. Y voy a tratar de explicar esto, y espero, disculpen si hay muchos elementos en donde yo me pongo en el texto, pero es porque es a partir de la experiencia que tuvimos que lo voy a narrar. Hacer trabajo de campo con Michael Kearney era fundamentalmente una etnografía en movimiento, en viaje. Esto es, por un lado, la mayoría de aquellos a quienes entrevistábamos y con quienes trabajamos eran migrantes mexicanos en México y Estados Unidos, y por otro, porque nuestra investigación de campo implicaba viajar a lo largo y ancho de la geografía transnacional que pretendíamos analizar. Pasamos juntos muchas horas manejando por México y California. A él no le gustaba manejar en México, pero nunca me permitió manejar su pickup en los Estados Unidos. El trabajo de campo con Michael era una experiencia teórica también. Recuerdo con claridad viajar por la autopista 5 de Riverside a Madera, California, sentados en el asiento de la acompañante, mientras él manejaba y discutía el tema de construir lo que él llamaba una antropología robusta. Habíamos llegado a este tema a propósito de una conversación sobre las tendencias en nuestros respectivos departamentos. El Departamento de Antropología en la Universidad de California en Riverside, donde él trabajaba, tendía hacia la especialización por sus subdisciplinas: arqueología, antropología física, antropología lingüística y antropología cultural. En cambio, el Departamento de Antropología en Stanford, en donde yo había cursado mis estudios doctorales, se había dividido, y en ese momento había dos departamentos de antropología en la universidad que cultivaban cada uno los cuatro campos de la antropología. Michael lo explicaba diciendo que fuerzas centrífugas dentro de la antropología, algunas de las cuales tendían a separarla por subdisciplinas, mientras que otras tendían a crear una tensión entre una antropología humanística y una antropología científica. Esta tendencia a la separación, pensaba él, era probablemente el reto más significativo de la disciplina, y fue también la razón por la cual adoptó una postura crítica de cara a los estudios culturales, los cuales percibía como una postura humanística que subestimaba la importancia del sustrato biológico intrínseco de los humanos y nuestro entorno ecológico. Él decía: mi padre era médico y de él aprendí que la cultura y la naturaleza no son esferas separadas de la humanidad. Y explicó que ingresó a la universidad como estudiante de ontología y que odontología y que luego comenzó a estudiar antropología. Él propugnaba por el enfoque de los cuatro campos en la antropología. Al mismo tiempo, pensaba que se requería mantener integrados el enfoque que estudia la base material de la existencia y los enfoques humanísticos que le interpretan como parte de un mismo cuerpo de pensamiento. Estos dos ejes de integración son la premisa para una teoría integral que permite un análisis holístico de lo humano. Este, según él, era un problema teórico, pero también un problema de la antropología de la ciencia. Es decir, la disciplina requiere de grupos epistémicos, de investigadores que puedan interactuar para pensar en sintonía.
Si la articulación de los campos de la antropología requiere, por un lado, de una integración de quienes realizan investigación en los distintos enfoques, la construcción de un marco analítico para estudiar pueblos transnacionales y procesos globales requieren, por el otro lado, de la integración horizontal de grupos de investigadores que usualmente estamos separados por fronteras nacionales. El tercer componente de esta propuesta epistémica era el desvanecimiento de la distinción categórica entre el antropólogo y el informante. Necesitamos una antropología práctica, decía mientras nos acercábamos al poblado de Madera, una antropología postimperial que diluya la distancia entre el ser antropológico y el otro etnográfico. En aquellos días, Michael estaba escribiendo la introducción al libro Changing Fields of Anthropology, una compilación de varios de sus escritos entre 1970 y el año 2000. Estos eran precisamente algunos de los postulados que se presentan en esa compilación de casi 40 años de su producción académica. En estas conversaciones informales e intensas, aprendí cómo es que Michael integraba una postura reflexiva. Y esta es una parte importante de su trabajo, la idea de que hay que, y de su trabajo de un origen marxista, la idea de que hay que incluir al sujeto porque hay un problema en cómo parte el sujeto en el inicio de una investigación lleno de prejuicios, ¿verdad? O de capacidades que ha adquirido con la vida. Su infancia en un entorno rural y su ascendencia irlandesa fungían como parte integrales de su perspectiva descentrada sobre etnicidad y clase. Hablaba con mucha alegría sobre el tiempo que pasó en alguna ocasión en Irlanda con la parte europea de la familia, pero la plática genealógica lo llevaba a describir también su infancia en California en la década de los 50, cuando la población de Hayward, donde él creció, se transformaba de un sitio rural a una ciudad de clase trabajadora. Michael era un autor reconocido en Estados Unidos y México para cuando comencé a estudiar bajo su asesoría en el Departamento de Antropología de la Universidad de California en Riverside. Sin embargo, rehuía con humor y agilidad verbal las conversaciones que lo situaban como una celebridad entre los antropólogos. Del mismo modo, se relacionaba con horizontalidad con estudiantes e informantes en el salón de clase y de campo y en el campo. Una vez le pregunté en uno de estos viajes cómo se había acercado al marxismo, lo cual nos llevó sin querer a uno de esos, para él, incómodos momentos verticales en la relación estudiante-profesor que le disgustaban. Su pronta respuesta fue: sucedió en el primer viaje de hongos que tuve en Oaxaca. Y rió con sarcasmo y empatía. Lo que Michael estaba sugiriendo era que una postura crítica no surge en un momento dado como una epifanía, sino que es el resultado de lo que él llamaba predisposiciones en un sentido de Bourdieu, tales como lo que él había adquirido frente a los sistemas de inequidad que había visto en la ciudad agroindustrial de Hayward, y los que experimentaban los estadounidenses con apellido, como los americano-irlandeses o hyphenated United States, como decía él nuevamente con humor y sarcasmo. Sus estudios en la década de 1960 en la República Socialista de Berkeley, en la Universidad de California, probablemente tuvieron mucho que ver también en la construcción de esa postura marxista que siempre sostuvo y que en la academia norteamericana se denomina con el eufemismo de economía política. Antes de conocernos, las redes transnacionales ya habían articulado mi vida y la de Michael. En 1986, bajo la supervisión del doctor John Borrego, emprendí trabajo de campo en San Juan Mixtepec, Oaxaca, para elaborar mi tesis de licenciatura, mientras que Michael estaba realizando estudios de campo en el poblado vecino de San Jerónimo del Progreso. John conocía muy bien a Michael e intentó ponerme en contacto, pero la comunicación telefónica era difícil y a pesar de que la distancia geográfica era corta, las terracerías entre San Juan Mixtepec y San Jerónimo Progreso hacían un viaje largo aunado a la incertidumbre de que pudiéramos encontrarnos. Sabíamos de nuestras investigaciones por interpósitas personas, pero no nos conocíamos personalmente.
Mi tesis describió el proceso de organización transnacional del pueblo de San Juan Mixtepec entre su lugar de origen en Oaxaca y varios poblados en California. La vida de Moisés Cruz, un joven líder comunitario sindicalista en California, hilaba esa descripción. En ese mismo año, Michael Kearney y Carol Nagengast publicaron la investigación seminal que acuñó el concepto de comunidad transnacional para describir la vida de las personas de origen indígena en México que cruzan fronteras para trabajar en compañías transnacionales en la agricultura de California. Su trabajo y el mío se sustentaban en la caracterización del momento imperante del capitalismo como una etapa de internacionalización del capital. A esta cercanía académica se sumaba el hecho de que Michael conocía y trabajaba en Estados Unidos con Moisés Cruz, el protagonista principal de mi tesis de licenciatura. En el 89 presenté mi solicitud para ingresar al programa de antropología en la UCR y en 1990 Michael me invitó a hacer una investigación de campo en el Valle de San Joaquín con indígenas mixtecos. Michael había sido un actor central en la organización del primer encuentro de líderes comunitarios de origen zapoteco y mixteco en California, que después derivaría en el Frente Mixteco Zapoteco Binacional y en el FIOP y en RIU. Una acción muy concreta que emanó de esa reunión fue que llevaron a cabo un censo de indígenas de origen mexicano en California. Organizaciones indígenas participaron en el diseño y la logística del censo y se acordó formar equipos de investigadores que incluyeran a académicos y miembros de la comunidad. Gregorio Santiago, un líder comunitario de San Juan Mixtepec que vivía en Arvin para aquel entonces y que luego fue locutor de radio en San Quintín, Baja California, y yo recibimos la instrucción de llevar a cabo el cuestionario según una técnica de bola de nieve en las áreas rurales en torno a la ciudad de Fresno. Había conocido a Gregorio en San Juan Mixtepec durante la investigación previa y la experiencia resultó ser increíblemente formativa para los dos. Durante el primer día de trabajo, viajábamos en un coche que se había rentado hacia el sur de Fresno cuando le pregunté, ¿y cuándo se termina la ciudad?, le preguntaba yo a Gregorio. A lo cual él respondió, ya salimos hace mucho tiempo. Yo, acostumbrado al campo en México, nunca había visto una región rural como la del Valle de San Joaquín que vemos en esta foto, con tal densidad de infraestructura. Gregorio, por el otro lado, nunca había aplicado una encuesta. A este pequeño núcleo de investigadores en el que nos entrenábamos mutuamente como etnógrafos transnacionales, la investigación nos llevó a campamentos de trabajo, chozas, viviendas provistas por el gobierno, parques para remolques y canchas de básquetbol para hacer nuestra investigación. En retrospectiva, aquella experiencia etnográfica había sido multisituada, un concepto que George Marcus acuña, ya que involucró investigación en decenas de lugares. Era un ejercicio de etnografía práctica, ya que incluyó una colaboración entre el diseño y el aprendizaje de métodos antropológicos por académicos y trabajadores de la industria agrícola mixtecos. Y se llevó a cabo en un espacio transnacional, formado por la articulación del campo agroindustrial y la fuerza de trabajo flexible de indígenas migrantes. Sin ser un trabajo de campo que atravesara fronteras, era una investigación de campo transnacional. Los resultados del censo los presentó un equipo de académicos en 1993. Este equipo incluía a Filemón López, un trabajador migrante y líder comunitario de la Asociación Cívica Benito Juárez, y se transmitió por televisión en noticieros en español. El censo tenía como objetivo ayudar a comunidades indígenas y a sus líderes para formar estrategias transnacionales y diseñar planes de acción. En este sentido, la investigación se puede considerar un proyecto de antropología práctica orientada a mejorar las condiciones de vida y laborales de trabajadores indígenas en California. Michael era en muchos sentidos un antropólogo comprometido. Participó en la defensa de indígenas bajo juicio en Estados Unidos en calidad de experto cultural y como testigo y asesor para comunidades en Oaxaca. En 1992 se le pidió que participara como testigo en la resolución de un conflicto entre la comunidad de San Juan Mixtepec y San Martín Itunyoso en Oaxaca. Esta foto de uno de los alumnos que lo acompañó, Andrew Mawat, muestra
su presencia en San Juan Ixtepec. El resultado de una disputa, era el, este conflicto era el resultado de una disputa armada por los límites territoriales entre las comunidades, en la cual había ya habido 11 muertos. Michael era un apasionado de la enseñanza. Durante mi primer año en la UCR, cursé varias materias sobre América Latina y participé en apasionados seminarios de posgrado que él impartía. Una vez a la semana, él convocaba un seminario extracurricular para sus estudiantes de posgrado. Leíamos a Michel Foucault, a Pierre Bourdieu, y quien tenga interés en su apreciación de estos autores puede consultar el artículo que publicó en 1991, Borders and Boundaries of the State and the Self at the End of the Empire. Michael, como decía, buscaba construir una antropología transnacional y participativa, una antropología que cruzara las fronteras nacionales que apartan a la disciplina. Por ejemplo, la antropología cultural estadounidense, estructural funcionalismo británico, estructuralismo francés, así como una antropología que fuese practicada por los otros para sí mismos. Por eso, Michael buscaba activamente formar estudiantes de origen mexicano y en particular de origen indígena, como Silvia Ventura, John Alvarado, que están concluyendo ahora sus trabajos, su formación académica, que son de comunidades indígenas de origen mixteco. Así también pensaba en formar grupos transnacionales de investigadores de campo en Estados Unidos y México, formados por investigadores y alumnos de ambos países para estudiar comunidades transnacionales. En 1999, siendo profesor yo ya de la UAM y él de la UCR, me invitó a constituir un programa de investigación con estudiantes y profesores y organizaciones y comunidades de ambos lados de la frontera. Esta es una foto en un restaurante, la Guelaguetza, en el sur de California. Ahí se tomó la decisión, hagamos un programa transnacional. En los años subsiguientes, construimos un programa de investigación en varias etapas. La primera fase tenía como objeto de estudio la formación de una comunidad transnacional mixteca. Ahí participaron algunos pocos estudiantes. La segunda etapa comparaba la transnacionalización de los sistemas comunitarios de gobierno indígena entre las 9 comunidades de la Mixteca. Este fue una investigación importante porque nos hizo entender los procesos de construcción transnacional de las formas de gobierno indígena y la construcción también de formas de ciudadanía que se mantienen dentro de los Estados Unidos, incluso en situaciones en donde a veces las autoridades están viviendo en Estados Unidos y gobiernan a distancia sus localidades de origen. Posteriormente, una tercera etapa nos llevó con un grupo mucho más amplio en el que participó Patti Zamudio y otros colegas de otras instituciones a hacer investigación sobre comunidades transnacionales en Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Jalisco y Zacatecas. Y más recientemente, Michael no vivió para ver concluida la cuarta etapa de este proyecto, en que comparamos comunidades transnacionales de origen chino, marroquí, boliviano y mixteco, en los que participan alumnos de la diáspora china, de comunidades migrantes árabes, marroquíes y de origen mixteco también ahora. En cada fase del proyecto participaron alumnos de los dos países. Se discutió desde sus orígenes con líderes de organizaciones transnacionales como el FIOP, el RIO, así como con las autoridades comunitarias. Aquí vemos a Centolia y a una estudiante de Michael de Riverside y una estudiante nuestra. Las autoridades indígenas participaban, la persona a cargo de bienes comunales de San Jerónimo del Progreso. Moisés Cruz se discutió en la comunidad de origen, se hicieron asambleas para compartir con ellos el diseño de la investigación. Como resultado de esa primera investigación, Michael coeditó el primer libro que surgió, que es este libro de San Juan Ixtepec, Una comunidad transnacional ante el poder clasificador y filtrador de las fronteras. 3 libros más se han publicado desde entonces.
Estos tres libros han ganado en momentos distintos premios Sahagún, la Academia Mexicana de Ciencias. 8 libros más están en proceso de publicación. Uno de estos, que trata sobre sus sistemas de gobernanza y ciudadanía en comunidades transnacionales, es coeditado por Michael, y algunos adelantos los tenemos en la publicación de Jonathan Fox y Gaspar Rivera sobre los indígenas mexicanos en Estados Unidos. El trabajo de campo de Michael para este programa consistió en un censo de la comunidad de San Jerónimo del Progreso. El censo se pensó como una tecnología e instrumento de gobernanza transnacional. El diseño de los objetivos de su investigación los discutió con autoridades locales. La comunidad contribuyó a desarrollar los cuestionarios y los aprobó, y se formó un grupo de investigación de antropólogos y miembros de la comunidad. Michael era un etnógrafo constante, siempre tomaba notas y entrevistaba a gente. No era raro que una experiencia de campo ocurriera en San Juan Mixtepec o lo sorprendiera en el patio trasero de su casa. El grupo encargado del censo viajó desde Oaxaca hasta Baja California. Un segundo grupo de trabajo estuvo en Estados Unidos entrevistando a cada miembro de la comunidad. La etnografía itinerante tardó más de 6 meses en completarse y nuevamente incluyó a miembros de la comunidad y antropólogos formados académicamente. Entre ellos destaca el trabajo del licenciado René Robles, que fue uno de los organizadores. Me voy a permitir leer solamente una partecita de la presentación que hizo Michael sobre censo. Y dice, quiero evitar hacer una lectura muy larga. Bueno, en la elaboración del censo, dice Michael cuando hace la presentación de él, hice una réplica del censo oficial del INEGI, con el mismo formato, y en la primera página del centro, donde iría el sello del INEGI, pusimos el sello de la Oficina de Bienes Comunales del H. Ayuntamiento de San Jerónimo del Progreso. Veo el censo como un mecanismo para enfrentar los retos demográficos y gubernamentales de los pueblos transnacionales, y también como un mecanismo para orientar a la juventud respecto a sus raíces, y no solamente respecto de sus raíces, sino de sus propios recursos naturales. El otro propósito es organizar una forma de administración cívica desterritorializada usando estos datos del censo. Estamos todavía metiendo los datos en el banco respectivo, y en esta tarea estamos contando con la asistencia de 2 alumnos mixtecos, Silvia Ventura Luna, que es pariente de Santiago, y hermana menor de Frank, que es alumno graduado del Departamento de Antropología en Riverside. Y esto muestra, digamos, una parte de cómo él estaba pensando que las técnicas demográficas tienen que ser instrumentos apropiables por los propios gobiernos indígenas para hacer de estos instrumentos de gobierno, no solamente de empoderamiento, ¿verdad?, que era una de las estrategias que seguía. Voy a mostrar brevemente, porque pueden ser de interés, como estábamos haciendo al mismo tiempo muchas etnografías, entonces tenemos ya algunos de los resultados que se lograron en otros trabajos. Aquí vemos, por ejemplo, el trabajo que Rocío Giles hizo en Santa María Tindú. Muestra cómo en un censo total de la comunidad, solamente el 41% de la gente vive en la comunidad de origen. Estos son sujetos que ellos mismos dijeron pertenecer a Santa María Tindú, con las implicaciones de ello, porque decirse miembro de la comunidad implica tener responsabilidades ante la comunidad, por ejemplo, poder ser nombrado agente municipal, lo cual significa que un año completo tendrán que ir a la comunidad de origen ocupando esta posición sin un pago a cambio, ¿verdad? Imaginen lo que eso implica para alguien que vive y que en Estados Unidos tiene que pagar la luz, el agua, sostener a sus hijos, es de una gran complejidad. El proceso mismo
fue un proceso fuconiano, se puede decir, de construcción de gubernamentalidad, porque en el proceso de ir haciendo el censo, la gente tuvo que ir definiendo su relación con la comunidad. Y entonces cuando llegaban las autoridades a tocar la puerta, ¿es usted ciudadano de Santa María Tindú? Había una respuesta que había que pensar: soy miembro, ciudadano, paisano, hablo su idioma, me acuerdo del pueblo, ¿verdad? Los resultados fueron fascinantes. Esta es la pirámide de edad de la comunidad de origen. Es como, no es una pirámide de edad, es un reloj de arena de edad, ¿verdad? Esta es la población que está en Madera, California. Esta es la población que está en Oregon. Y esta es la población completa del pueblo. Cuando vimos esto con las autoridades de Santa María Tindú, lo que vimos es una situación muy grave por suceder, ¿verdad? Están en una transición demográfica donde en este momento tenemos familias de viejitos cuidando niños en la localidad de origen. Nuestro bono demográfico, en esta idea de una complementariedad, ha sido transferido a los Estados Unidos, el bono demográfico de la comunidad, y esas familias viven con las remesas que se envían. Pero los viejitos que dejan de trabajar en Estados Unidos regresan a la comunidad de origen. Y entonces lo que pronosticamos es que dentro de 15, 20 años vamos a tener una situación en donde el envejecimiento de la comunidad va a provocar una crisis terrible para la propia comunidad. ¿Quién los va a mantener? ¿De qué van a vivir, verdad? Si en este momento prácticamente la actividad agrícola ha cesado. Bueno, a ese panorama tan triste que todos veíamos, ellos dijeron, pero aquí hay un tema importante, que es los jóvenes no están totalmente representados, porque muchos de los niños nacidos en Estados Unidos son parte y no de la comunidad. Es decir, no pudimos registrar a quienes estaban dubitativos, y ellos mismos dijeron, necesitamos una tecnología para sacar eso adelante. Y fue así como con Michael, después de hacer la presentación del... El censo tuvo también un impacto muy importante. Al presentarse a la comunidad decidió, tenemos que... Es estratégico el problema demográfico, y es un estratégico el problema de fortalecer nuestro aparato político, y para hacerlo, para empezar, necesitamos que las mujeres sean ciudadanas. Ese fue el primer resultado que tuvimos en esta reunión en Madera, California, y el segundo fue el de tratar de buscar a los jóvenes. Y entonces arrancamos la formación de un museo transnacional en donde Georgia Melville y Emilia Ramírez, dos espléndidas etnógrafas, organizaron grupos de jóvenes, les dieron cámaras, sacaron alrededor de 4,000 fotografías de sus propias comunidades, las organizaron por temas, se pusieron a discutir las problemáticas que querían presentar, las organizaron en carteles, 590 fotografías en 75 carteles, mostrando fundamentalmente el tema central de los jóvenes. Aquí tenemos una fotografía sacada por un niño de 11 años, ¿verdad?, que sintetiza lo que a mi juicio era el tema. Necesitamos conservar nuestras tradiciones, pero no queremos sus costumbres. Ese era el argumento para los viejitos, ¿verdad? Si ustedes quieren que nosotros seamos parte de estos aparatos que nos empoderan, que nos hacen ciudadanos, que nos hacen miembros del pueblo, no nos pueden exigir como si nosotros fuéramos los jóvenes que ustedes fueron hace 40 años. Tienen que considerarnos como somos, ¿verdad? Tenemos que cambiar el aparato de gobierno para que nos pueda incluir a nosotros. Se hicieron presentaciones de estos lugares y carteles y discusiones en la comunidad de origen, en la Ciudad de México, en Estados Unidos, en Fresno, California, que es donde estaba una de las fuertes concentraciones. Y el resultado fue que los jóvenes decidieron, vamos a hacer CDs con la muestra museográfica, y luego ellos lo subieron a internet, donde ahora existe un foro de discusión de jóvenes. Estos carteles, hay que decirlo, fueron traducidos al mixteco y se presentaban con una grabación
para que los viejitos que solo hablaban mixteco pudieran entenderlos. Pero estaban traducidos al español y estaban presentados en español y inglés, porque hay muchos jóvenes que ya no hablan ni mixteco ni español. Se hicieron los CDs y hoy en día existe una página de internet con un foro donde los jóvenes discuten muchos aspectos de la vida cotidiana. Tal vez el más complejo de ellos es su participación en agrupaciones juveniles que los diferencian entre norteños y sureños, tanto en Estados Unidos como en Oaxaca y en la comunidad en México, en la Ciudad de México. Es decir, fíjense qué ironía, ¿no? Un norteño que nunca ha estado en Estados Unidos y que cuya seguridad corre riesgo porque puede encontrarse con un sureño de su propia comunidad, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se está discutiendo. Esas son las problemáticas, no de los indígenas que se construyen con nostalgia, sino esos son los problemas que los indígenas de hoy en día están enfrentando en sus comunidades transnacionales. Bueno, ¡auch! Michael fue un líder académico que cruzaba fronteras, no solamente las de género, ¿verdad? sino académico intensamente comprometido con la investigación y comprometido con las comunidades con las que trabajamos. Pagó cada año sus cuotas como ciudadano de San Jerónimo del Progreso, lo cual le daba un estatus especial en la comunidad con sus obligaciones y derechos. Si no puedo luchar en tu revolución, si no puedo bailar en tu revolución, no quiero luchar en ella. Era de alguna manera nuestro coyote, ayudando desde Estados Unidos con los complejos trámites universitarios para poder obtener visas para los etnógrafos mexicanos. Ayudó a que muchos alumnos se familiarizaran con la cultura de California, a casi todos los asesoró en el campo. En muchas ocasiones fue el anfitrión de nuestras reuniones en la Universidad de California o en su casa en Moreno Valley. En una palabra, fue parte integral en la formación de una generación de más de 40 estudiantes mexicanos especializados en etnografía transnacional, pero también contribuyó a hacer de la antropología un instrumento producido e implementado en la vida cotidiana de las autoridades comunitarias y los líderes transnacionales en México y Estados Unidos. No es casualidad que escuchemos a menudo en asambleas comunitarias discusiones donde la donde se usa o discusiones salpicadas de conceptos tales como comunidad transnacional. Este es el resultado del proyecto epistémico de Michael Kearney, así como de compromiso político, social y como docente. Los 10 años en los cuales se completó este trabajo de campo representaron no solamente un reto intelectual. A medida que las comunidades con las cuales trabajamos sufren una explotación económica tremenda y presiones políticamente exacerbadas, la antropología práctica hace de la dureza de la vida transnacional parte de nuestra propia angustia. Dos estudiantes nuestros, por ejemplo, probaron el sufrimiento de una familia con la cual vivían cuando sus hijos migrantes, retornados, porque muchas veces se usa las comunidades de origen como comunidades terapéuticas. Tengo un problema con un hijo que tiene una adicción, ahí te lo mando de regreso. Pero son problemas muy difíciles de solucionar, que no existen siempre los elementos para hacerlo. Así es que en dos de estos casos encontramos con que los jóvenes con quienes los etnógrafos vivían se suicidaron durante el momento en que estaban ahí los alumnos haciendo investigación. En mayo del 2006, Moisés Cruz, asesor permanente del proyecto, fue asesinado en su comunidad de Oaxaca cuando ahí estábamos haciendo trabajo de campo. Michael participó en la conferencia realizada en la Ciudad de México, es la fotografía anterior que mostré, como parte de la estrategia para ejercer presión sobre instancias del gobierno para que reconociesen la importancia del papel desempeñado por líderes e intelectuales transmigrantes. En la introducción del libro de Moisés Cruz, basado en el manuscrito de tesis mío de licenciatura, Michael escribió: hace varios años, cuando Moisés Cruz estaba por venir a California para asistir a un evento político,
arreglamos que nos veríamos en cuanto pasara la frontera. Más tarde, recibí una llamada de los coyotes que lo habían traído a él y a un compañero hasta San Bernardino y yo fui a su encuentro. Cuando fui al lugar donde vivían los coyotes, se dio la orden: ¡que traigan al flaco! El pollo flaco era Moisés, quien me dijo que él y su compañero estaban hambrientos, pero por lo demás, muy bien de salud. Moisés se adelantó a Michael en cruzar la última frontera. Esta vez, Moisés tal vez estuvo ahí para en reciprocidad librarlo de las manos de los coyotes de más allá de la frontera final. Muchas de las fotografías incluidas en esta presentación pertenecen a estudiantes de la UAM que estaban compilando un documento para Michael. Él no pudo ver el resultado final, por lo cual los presenté aquí como un tributo para él. Las fotografías pertenecen a René Robles, candidato estudiante del posgrado en antropología de la UNAM, Rocío Gil, estudiante de posgrado en antropología en CUNY, Daniel Oliver, estudiante de posgrado en antropología de la UAM, Emanuel Romero, estudiante de posgrado en antropología en la UNAM, Adriana Aguilar, Georgia Melville, que trabaja en Australia en la elaboración de museos por internet, Emilia Ramírez, que trabaja para Oxfam ahora, Daniela Reyes, que es ayudante de investigación en la UAM, Shinji Hirai, investigador en el CIESAS, y Yerko Castro, profesor en el posgrado en antropología de la Universidad Iberoamericana. Las ideas, energía y estilo académico de Michael continúan en todos ellos. Extrañamos tu gentileza analítica, tu camaradería y tu buen humor, Michael. Gracias. Yo también por eso el coyote de la última. No, muchas gracias, Federico, por esta ponencia tan sentida. Vamos a abrir un turno de palabras para que vean que voy a ser muy estricto. Yo no voy a hacer comentarios ni preguntas. Entonces, cuanto más breve seamos, ya saben que será mejor. Y la podremos repartir porque empezaremos por aquí, por Tijuana, y luego le cederemos la palabra a estos mundos virtuales que tenemos aquí enfrente, ¿no? Entonces vamos a abrir tres o cuatro turnos de palabra, nada de comentarios, al grano. Bueno, tampoco era para que no preguntara a nadie, ¿no? O sea, si aquí nadie quiere romper el hielo ni el fuego, podemos pasar al Colmich y luego retornar a Tijuana. Ah, doctor B. Doctor Vega quiere la palabra. Okay, a question for your presentation. Actually, I have a great question for you. You say that at least migrant die in the U.S. Every day. So my question is why? You can elaborate a little. La puedes hacer en español porque hay traducción. Okay. Ok, regreso a español. Spanglish. Sí, te pregunta entonces sería un poco si podrías elaborar un poco más respecto a esta situación, un poco de dónde es tu fuente de datos. Y yo estaba, mientras hacía la presentación, haciendo un cálculo, lo que más o menos se estima de muertes desde el programa Gatekeeper, y más o menos van a la par, 343 por año y 365, si mencionabas uno por día. Entonces me gustaría si pudieras un poco elaborar más de esta similitud. The source of my information is the Pew Hispanic organization whose estadísticas y investigación yo siempre he encontrado son extremadamente confiables. Así es de que 356 personas por año es aproximadamente una por día, sí. Los que mueren tratando de llegar a Estados Unidos mueren en accidentes laborales. Esto es en cuanto a accidentes laborales. A veces cuando tratan de atravesar los freeways muy cerca de la frontera, hay muchas formas en que las personas se mueren en el trabajo
y no estoy contando las que, estoy únicamente contando las que se mueren en el trabajo, las que están empleadas, no en otros tipos de formas, porque de hecho entonces el número sería mucho mayor. We have another question. Thank you, Carol, for your presentation. Si los Estados Unidos es un país tan apegado al Estado de Derecho, ¿por qué no se implementan las leyes que tenemos para amonestar a los empleadores que violan las leyes y no cumplen las reglas de pagar el salario mínimo, la seguridad en el trabajo? Y eso se pasó cuando IRCA se pasó hace los 84, 86, había eso de employer sanctions, uh-huh. Y nunca se ha llevado a cabo. Siempre amonestan a un empleador, sale en el periódico y ya se les olvida. Pero esa es una herramienta que pudiéramos usar para ayudar a los trabajadores migrantes, pero no se cumple la ley esa y no hay los mecanismos de uh-huh. enforcement, ¿no? Uh-huh. I wish I could give you a straightforward respuesta más amplia que tuviera sentido, pero no puedo. ERCA en 1986 de hecho lo hizo ilegal para los patrones de siquiera contratar trabajadores indocumentados, pero eso puedo suponer que es porque les deja buenas ganancias, no implementar estas leyes o no reforzarlas. Por ejemplo, en Estados Unidos los cabildeadores de los agricultores es muy fuerte. Y ahora la situación de los trabajadores es mejor que en el 86, sin embargo sigue siendo abismal. Y las plantas, en cambio, en Norte Carolina y Georgia, sí tengo colegas que han hecho investigación ahí y me han dicho que las condiciones de trabajo son simple, absolutamente terribles. Es molestas. Y es bueno tener leyes que ayudan a los trabajadores que pueden ser tirables, desechables. Puede sonar cínico, pero ese es mi mejor análisis. Por favor. Pues yo también quiero agradecer las dos presentaciones y tengo una pregunta para Carol. En los 10 puntos que presentas para cómo proteger a los migrantes, no sé si es que las esté leyendo bien, pero me parece que están muy orientadas o tanto al país de origen o tanto al país de destino. Y la pregunta sería, ¿hay alguna forma en la cual se pueda aprovechar la naturaleza transnacional de la migración como para defender mejor a los migrantes? Algunas propuestas que pudieras tener en ese sentido sobre cómo aprovechar esta naturaleza transnacional de la migración misma. Y la otra pregunta sería, en contrapartida, ¿cuáles podrían ser los retos que pone la misma naturaleza transnacional de la migración para la defensa de los migrantes? The Organización Internacional del Trabajo es posiblemente la organización más poderosa al nivel de agencias intergubernamentales en cuanto a los derechos de trabajadores. Creo que PICUN, del que tomé esos 10 medidas, están muy cercanamente asociadas, pero no sé si podemos confiar en que los gobiernos o las organizaciones internacionales y las entes gubernamentales resuelvan los problemas de los que estamos hablando. Y por eso yo hablo muy políticamente a ustedes de que creo que la organización de los trabajadores y de los que tienen simpatía con los problemas de los trabajadores debe iniciar en salas como estas, aquí donde estamos, a través del mundo. Y aquellos de nosotros que nos interesan los derechos humanos, y yo ciertamente me cuento y muchos de ustedes confío que se cuenten en este grupo, necesitamos poner atención a la forma en que nosotros como ciudadanos y como tal vez organizadores en pequeños grupos de personas hacer bastante griterío a través del mundo para que las personas en situaciones de poder y autoridades se vean forzados a tomar medidas tomándolas en cuenta. Yo he sido miembro de Amnistía Internacional durante muchos años y ahora me veo en una posición de liderazgo. Y estamos por lanzar una campaña de trabajadores migrantes, no específicamente en la frontera de Estados Unidos, pero obviamente en la frontera de México-Estados Unidos, que va a ser un enfoque principal para el trabajo que hacemos. Ahora, eso va a ser una oportunidad para muchas personas para que se involucren y para que publiquen los problemas de los trabajadores migrantes. Y una cosa que muchas veces nosotros hacemos es considerar a los trabajadores migrantes como de alguna manera
personas menos humanas que vienen a través de fronteras, ya sea a través de la frontera de México-Estados Unidos, buscando un mejor nivel de vida para sus criaturas, buscando suficiente comida para alimentar a sus familias, educación para sus criaturas, simplemente buscan una vida como la mayoría del resto de nosotros. Y mientras nosotros los hagamos entre cosas, en vez de objetos, en vez de seres humanos, entonces todos tenemos que verlos como cosmopolitas, todos somos iguales. Gracias.